shelter you from the storm. Y volvemos con más de RecTV Te Conecta, pero en este bloque tengo que contarte algo que está pasando y está a furor. Audiovisión viene con un taller seminario totalmente innovador para todos sus alumnos y para todas las personas que quieran aprender de marketing digital, es tu oportunidad. Déjame que te muestre el siguiente video para que sepas de lo que te estoy hablando. El marketing y la comunicación dentro de las compañías es fundamental. En este 2022... las grandes empresas, las grandes marcas han implementado hoy en día en sus planillas, en sus planteles ejecutivos, cada vez más comunicadores y publicistas. Las grandes marcas a nivel mundial han querido implementar a jóvenes, en su gran mayoría. Un porcentaje bastante mínimo tienen dentro de sus planteles ejecutivos a personas senior, personas con mucha y amplia experiencia. Pero ahora la juventud es importante que se pueda capacitar en estas tendencias. Es por eso que en este taller seminario de tendencias y contenidos de Marketing 360 te ayudará a experimentar eso nuevo del marketing. Si estás empezando una nueva empresa o estás fortaleciendo tu marca personal, este taller es para vos. No te perdás el 28 y 29 de julio, en las instalaciones de Audiovisión. Vení y sé parte de la experiencia en Marketing 360. Y en estos momentos llegó hasta el estudio de RecTV Te Conecta la licenciada Blanquita Caballero. Licenciada, un puñito, muy buenas tardes. Cuénteme usted cómo está en este día. Muy buenas tardes. Primeramente, felicitarle a Leonardo y muy contenta que me hagas la entrevista porque yo decía, Leonardo tiene que hacerme. Muchas gracias, licenciada. Pero a ver, cuénteme un poco más de este seminario que está innovando Audiovisión, que es la primera escuela de comunicación social. Cuénteme de qué se trata, qué es lo que los alumnos van a recibir a través de este seminario. Antes del seminario quiero mandar un saludo cordial a Brendita, a Bresley, Kevin, Limber, a toda a Yasminka, a todo el equipo de Red Sudamericana, Red TV. ¿Por qué? Porque es Día de la Amistad, una amistad bien consolidada, una amistad tan linda, tan bella, a toda Audiovisión y a todas mis amistades. Un saludo cordial en este día tan especial donde estrechamos lazos de cariño, de amor, de comprensión, de apoyo sobre todo, y ese apoyo que ahora me está dando Leonardo para hablar sobre el seminario que va a dar el licenciado Michael Mercado, un reconocido profesional, docente de Audiovisión, de amplio prestigio. ¿Por qué? Porque ha trabajado en marcas multinacionales, ha dado también seminario a nivel local, nacional, internacional. Es decir, que va a dar una masterclass muy interesante y va a ser bien práctico, teórico-práctico, este seminario que va a durar 2 días, 28 y 29 de este mes, en diferentes horarios, de 10 a 12, también tenemos de 4 a 6 y por la noche de 6 y media a 8:30, precios relativamente módicos. ¿Por qué? Porque queremos que Audiovisión, todos mis estudiantes estén capacitados, estén actualizados, y la vida es eso, un continuo aprendizaje del cual no solamente uno se remite a presentar un currículum académico, sino que tiene un plus para ofrecer, como ser las conferencias, seminarios y todo lo que conlleva de en la vida profesional tener, ¿no? Claro, Licen, me estaba comentando, gracias a este seminario los estudiantes van a poder mejorar con el marketing digital, el marketing personal, porque también uno se tiene que vender, por así decirlo, como persona a la hora de ir a buscar uno un lugar de trabajo, ¿no? El self-marketing es muy interesante cuando presenta uno su currículum desde el momento que deja, ¿no? Entonces da la primera impresión al dar la mano, al presentarse. Es decir, el marketing personal es la venta de nosotros mismos, ¿no? Cómo tenemos que nosotros llegar y decir cómo está,
qué profesión tiene y lo que te decía, ¿no? Muy importante el plus que vas a dar a esa empresa. ¿Qué es lo que vas a dar como profesional a implementar? Entonces, está ahí el licenciado Michael para dar los tips y estar en una empresa trabajando. Además, que muchos de mis estudiantes ya tienen su propia productora, su propio programa de televisión y, por supuesto, que también van a ser herramientas importantes que va a dar el licenciado Michael para que puedan estar actualizados y, por supuesto, en continua capacitación, ¿no? Una pregunta, licenciada, para todas las personas que por ahí no forman parte de la gran familia de Audiovisión y quieren saber cuándo va a empezar este taller, qué es lo que tienen que hacer, a qué número se tienen que dirigir, cuándo, desde qué hora y cómo es la modalidad que uno puede ir, es presencial, lo va a pasar por teléfono, ¿cómo es? A ver, cuéntenos un poquito más. La modalidad de presencial y los números de teléfono están justamente en pie de pantalla para que puedan directamente acceder a hacer las diferentes preguntas y, por supuesto, que muy interesante que digas eso. ¿Por qué? Porque es netamente presencial, ¿no? En diferentes horarios que ya lo mencioné, además que está extensiva la invitación para todo público a partir del bachillerato ya pueden acceder a este importante seminario y que la primera escuela de comunicación y marketing Audiovisión siempre está capacitando a sus estudiantes. Aprovecho la oportunidad también para saludar a mis ex estudiantes y también comunicarles que tienen un descuento especial por ser de la familia Audiovisión. Claro que sí, ya saben, chicos, para todos los que están ahí escuchando, mirando la sintonía de RecTV Te Conecta, tienen una invitación a este seminario que te va a abrir las puertas a poder ir a una empresa, tener un marketing de personal desde el momento en que llegas a sentarte a pedir un trabajo, el marketing publicitario, desde el manejo de tus redes sociales, para que vos aprendas a ser diferente a otras personas por estar a un nivel superior, por así decirlo, porque eso es lo que te brinda la familia de Audiovisión, porque en todos los videos que yo he visto de Audiovisión, siempre dicen que son una familia. ¿Y eso es verdad, licenciada? Somos una gran familia de Audiovisión y, por supuesto, que como familia crecemos continuamente, ¿no? Y crecemos así, de esta manera, teniendo lo último en tecnología, los mejores docentes, laboratorio y, por supuesto, los mejores presentadores, así como ustedes. Cuénteme, licenciada, también me estaba hablando aquí detrás de cámaras un poquito, que se están ahorita en un momento los estudiantes de Audiovisión, porque Audiovisión no solamente se centra en el ámbito estudiantil, sino también en actividades didácticas para que los jóvenes puedan disfrutar y puedan estar más a gusto con la familia, ¿sí o no? Feliz yo de haber inaugurado el campeonato, de que están todos mis estudiantes, recién jugaron dos equipos de damas, ya se imagina ya, ¿no? Entonces, son actividades extracurriculares de las cuales es necesario porque ahí, ¿qué hacen? Se conocen el turno de la mañana, la tarde, la noche, entonces es una interacción y ¿por qué no este día tan especial, Día de la Amistad, que tengan nuevas amistades y que, por supuesto, estén en una actividad tan, tan linda como es deporte, ¿no? Cuénteme, licenciada, para todas las personas que quieran estudiar comunicación social por ahí, que les gusten las cámaras o les gusta estar detrás de cámaras, ¿cuándo son el inicio de clase? ¿Qué son los requisitos que uno tiene que llevar? ¿Desde qué hora atienden hasta qué hora? Para que uno se aproxime al lugar de la ubicación, igual dénosla, para que la gente llegue y los que todavía no son nuevos y no conocen la familia Audiovisión, vayan y sepan que van a estar en buenas manos de profesionales totalmente capacitados para enseñarles lo que es todo en el ámbito de comunicación social. Iniciamos las clases el 2 de agosto, invitamos a todos a este apasionante mundo que es comunicación audiovisual, que va a aprender a hacer su propio programa de radio, cine, televisión, periodismo y complementando con su formación marketing, ¿no? Estamos en la avenida Cañoto 281 entre Junín y Florida y empezamos las clases 2 de agosto y de repente alguien me decía hasta qué edad, no tiene límite de edad, solamente presenta su título de bachiller. A ver, para todas las personas aparte que también nos están viendo, dígame, ¿qué cuenta Audiovisión? Me han dicho que hasta uno puede ir a estudiar si es que quiere ser un gran cineasta, porque hay esa materia de cine, si no me equivoco. Es área de cine, ¿no? Entonces se hace cortometraje y película y, bueno, estoy con un gran actor, ¿no? Que es Leonardo, actor
principal de la película Laila, que va a estar próximamente en diferentes salas de cine aquí en Santa Cruz y por qué no decir en toda Bolivia. Entonces felicitarte, Leonardo, que estás ahí con Maite como actores principales, y yo muy orgullosa porque es de la familia Audiovisión el gran actor. Entonces, felicidades, y seguimos nosotros capacitando en el área de cine. Es un área tan fundamental que complementa también a todo lo que llevan en televisión, ¿no? Entonces, ya saben, muchachos, no solamente vas a aprender comunicación social, sino también, si querés dedicarte al mundo de la actuación, si querés ser un gran radialista, la invitación está hecha. Por favor, licenciada, vuélvalos a invitar a todas las personas que nos están viendo a por qué formar parte de Audiovisión. Pongan en su futuro en muy buenas manos, y qué mejor que Audiovisión. Invitamos a todos, están abiertas las inscripciones, y por supuesto que los recibimos con el cariño de siempre, para que estén en la avenida Cañoto 281 entre Junín y Florida. A todos los bachilleres los invitamos, y no se olviden del gran seminario 28 y 29 de julio con el experto Michael Mercado. Así que ya saben, muchachos, tienen una cita con Audiovisión, pero quédate que vamos a seguir, vamos a una pequeña pausa comercial, que ya volvemos. It's official that you're from the storm. Oh,